bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, que sea la oportunidad de seguir valorando este gran edificio, esta gran familia que tenemos acá en Telemedellín. Las primeras imágenes que ustedes veían, después veían a una primita familiar de Pachita, que ustedes saben que esa es obligada acá en Mi Parque, Tu Casa. Pero nada, feliz de iniciar Mi Parque, Tu Casa, y hoy nuevamente estoy con esa compañera de la casa que hace parte de la familia de Mi Parque, Tu Casa, y es Sandra Gil. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manu, buenos días, un placer siempre para mí acompañarte en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Regresar por aquí es un gusto enorme, y sobre todo en estas fechas tan maravillosas y especiales. Hoy 16 de diciembre se inician las novenas al Niño Dios, así que muy rico para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Cristian Barrera se nos fue de vacaciones unos días. Él dijo: Manu, necesito un break, necesito unas vacaciones, ahí te dejo a Sandrita para que las acompañe, y acompañe por supuesto a todos los televidentes. Si usted nos quiere llamar, 268-6033, y si nos quiere escribir, lo puede hacer tranquilamente al WhatsApp 301-786-9174. Esas son las dos líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Sandrita, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, hoy vamos a tener tendencias decorativas para el hogar, y me parece que es un tema muy propicio, sobre todo porque la casa, particularmente este año, se convirtió en ese lugar total en el que estamos muchísimo tiempo, disfrutamos ese espacio, y aparte de eso, pues muchas personas han tenido que llevarse su trabajo a casa. Entonces, qué importante tener la casa bien decorada, bien organizada, porque es un espacio protagonista. Así es, también, como siempre, tenemos a esos formadores del Inter que nos siguen acompañando aún en diciembre, cuando a veces flaqueamos un poquito con el ejercicio, con la buena alimentación, pero seguimos dándoles buenas rutinas. Hoy ya vamos a hablar de capacidades coordinativas. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a hablar, por supuesto, con esta profesora. Y también les cuento que el canal Telemedellín tiene una sorpresa para sus empleados, pero eso me lo contaron ahorita muy temprano, pero yo voy a ver si de pronto me escapo, nos da tiempo y lo mostramos aquí en las cámaras de Telemedellín. Porque como todos saben, Manu, este año cumplimos 23 años al aire, y la verdad es que eso siempre nos trae sorpresas. Siempre estamos felices de poder compartir precisamente cada aniversario, y sobre todo llegar a muchos hogares, a muchas familias. Aquí seguimos celebrando porque de eso se trata. Así es, de eso se trata. Les repito nuevamente, la línea telefónica 268-6033. ¿Y qué tal si nos conectamos con esa frase del día, esa frase que nos da y nos motiva y de pronto nos conecta con alguna situación de vida que tengamos en este momento? Esta es la frase. En la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende. John Maxwell. Bueno, pues ahí estaba la frase. Cristian precisamente leía esa bonita frase: en esta vida siempre estamos ganando y tenemos que partir siempre de ahí. ¿Qué tal si empezamos, iniciamos este espacio, Manu y televidentes, con nuestra primera invitada? Ella es Ángela Ríos. Alejandra Ríos, diseñadora de espacios, y como les decía hace un momento, vamos a hablar de decoración. ¿Cuáles son esas tendencias para el 2021? Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Alejandra? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, tenemos muchas cosas para el 2021 con el tema de decoración. Vamos a hablar de colores, de materiales, las formas que vienen como en circulares. Ya vamos a salir un poco de lo recto, y materiales, tonos un poco más claros, estilos decorativos que también vienen con mucha fuerza. Entonces, tenemos mucho por hacer en nuestra casa el próximo año. Muy bien, pues yo les tengo que confesar que yo este año pues me mudé, me pasé de casa, y ha sido todo un reto, porque ponerse de acuerdo con la otra persona, qué vamos a poner allí, es que a mí me gusta la porcelana del gatico allí, es que a mí no me gusta, es que a mí me gusta. Vean, les voy a confesar, a mí me encanta una gallina, que es, eso es que de mimbre, donde se ponen, sí, los huevitos, sí. Y a él no le gusta, entonces hay que tenerla escondida, y a mí me encanta la gallina. Entonces, vea lo que pasa en las casas, en los hogares, pero son esos elementos decorativos que son funcionales también, y que nos hemos dado cuenta durante este año que es sumamente importante eso. Entonces, vamos a hablar de este 2021, estamos a pocos días de terminar este 2020, y ya queremos de alguna forma renovar, y entendimos que ese espacio del hogar era sumamente importante. Entonces, yo quiero que hablemos de los colores. ¿Cuáles son esos colores? Y decirle a la gente que es que no tiene que salir corriendo a gastarse la plata, sino que puede modificar y seguir cuidando el bolsillo. Por supuesto, los colores que vienen
en la temporada pues del 2021 seguimos con tonos tierra, vienen los colores también, el verde oliva, los verdes en todos sus matices, el azul que fue protagonista este año, continúa también en tonos claros y algunos muy fuertes para dar contrastes. Viene el terracota, el mostaza y el beige y el blanco que siempre serán protagonistas y hacen un contraste muy bonito. Adicional el gris que es muy neutral. Por supuesto. Alejandra, a mí me encanta el color azul, la verdad tengo que decirlo. Es un color que nos invita a la calma y precisamente yo creo que van muy asociados los colores que estás comentando con la calma. Unos son como más elegantes, otros más sofisticados. ¿Por qué no comentamos un poco esa tendencia y los asociamos con claro lo que estoy diciendo? Claro que sí. Estamos hablando de tonos que nos van a generar mucha tranquilidad. Estamos tanto tiempo en casa, como ahorita tú lo hablabas, que todos estos tonos van enfocados a estancias acogedoras, confortables, muy cómodas y que nos tranquilicen y nos lleven como a una zona de confort, que es después como el significado de nuestra casa. Colores elegantes, el verde oliva viene con muchísima fuerza y hace un contraste muy bonito en las paredes, en los accesorios del hogar, como cojines, de pronto los tapizados de los muebles. Perfecto, eso que estás diciendo y es lo que estamos viendo en pantalla, ahí estamos viendo y el comedor que se volvió el comedor, el escritorio, ese lugar donde nos reúne a todos, ahí que estamos viendo y qué es lo que vamos a ver para este 2021. Bueno, aquí tenemos la mezcla de la madera con tonos neutrales como el gris y metal. Aquí hablamos de lo que viene para el próximo año, que son textiles muy suaves, como por ejemplo el terciopelo, las maderas en tonos claros, los metales que siempre han tenido mucha fuerza con el tema del estilo industrial, continúa súper bien para el próximo año. Y ya con una iluminación cálida que hace mucho más acogedor el espacio. Perfecto, vamos a ver el segundo comedor que tenemos en imágenes para describir un poco de qué colores está compuesto. ¿Saben yo qué aprendí? Saben yo qué aprendí y viendo estas imágenes es el tema de la iluminación. Vea, eso es protagonista. Entonces uno creería que la iluminación es simplemente para iluminar ese espacio puntual, o sea, prendo la luz del baño y me ilumina. No, aquí es un tema decorativo. Entonces, ¿cómo empieza uno a jugar con eso también? Es tan importante la decoración como cada detalle que pongamos en la casa. Es lo que le da la fuerza a los colores, lo que resalta los detalles. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen otro comedor con forma más circular, que es lo que viene para el 2021. Ahorita venimos con mesas redondas, el tono azul en el sofá, la luz que hablábamos. Entonces, hacemos acogedores los espacios. Bueno, estábamos viendo precisamente ese comedor que yo hacía referencia. Qué rico ver esa siguiente imagen. Y quería preguntarte, Alejandra, dices que va a estar la tendencia también de los comedores redondos. Así es, vienen con muchísima fuerza todas las formas circulares. Las formas circulares y ahí estamos viendo los tamaños. O sea, podemos jugar con esas mesitas, pero eso me acuerda muchísimo, pues como a las abuelas, a la mamá que sacaban esa mesita como un escondite y uno podía jugar ahí perfectamente con eso y volverla a guardar precisamente. Esas decoraciones también son funcionales porque tenemos varios elementos en la casa que nos sirven para utilizarlas de una forma funcional, pero la decoración también nos ayuda en eso. Sí, cuando hablamos de mobiliario funcional, siempre estamos pensando en que sean muebles donde tengamos muchos espacios para almacenar, que sean decorativos, pero que obviamente siempre estén enfocados en que nos presten diferentes formas de almacenamiento, de organización. Aquí, por ejemplo, vemos siempre muebles decorativos, pero donde podamos ocultar
cosas y se vean los espacios mucho más amplios, más limpios y más organizados. Y se juega también con los colores. Podemos observar que están colores pastel. Y precisamente te quería hacer una pregunta en esa línea, Alejandra, ya que estamos hablando de colores y tendencias. Quizá en épocas anteriores, pues siempre se jugaba mucho con que fuera el comedor y la sala, más o menos en los mismos tonos. ¿Eso se sigue llevando así o podemos romper y hacer un sofá de un color, otro de otro, el comedor? No sé, ¿cómo está la tendencia ahora? Pues yo creo que ahorita estamos en el mejor punto de la decoración, porque es una decoración de acuerdo a la personalidad y al estilo de cada uno. Entonces ya no nos tenemos que sesgar por estilos decorativos que están en el mercado, sino que ahorita ya podemos complementar los colores, los diseños. Ahorita es que cada uno se sienta cómodo con su espacio. Alejandra, ¿sabes qué estoy viendo ahí en esas fotos? Que estamos viendo los escritorios, los diferentes escritorios, opciones que tenemos, y es el elemento de la naturaleza y la matera. O sea, ahora yo les digo pues que en la casa es llena de materas y materas. O sea, ya no es la pequeñita que teníamos, la suculenta, sino el balazo. El balazo ahora veo que está súper de moda y ahí lo estamos viendo también en pantalla. Y hablando de uno de los estilos decorativos para el 2021, hablamos de biofilia. La biofilia es un estilo decorativo que quiere involucrar la naturaleza en cada uno de los espacios. Entonces es traer lo que tanto añoramos a nuestra casa, tener plantas, colores muy enfocados con tierra, con naturaleza. Es un concepto completamente natural para la decoración que viene. Biofilia, mira, siempre aprendemos en mi parque tu casa. Me encanta eso. Y otro elemento que lo veíamos como muy normal en la casa y que siempre lo vemos como en el baño y lo vemos como ahí es el espejo. Entonces el espejo simplemente pues para verlo en el día, pero vean esa hermosura de espejo, cómo se vuelve ese elemento protagonista de una sala o de una entrada. Sí. Se ve divino. Entonces, Alejandra, ¿qué podemos decir de ese? Esto es un espejo que mezcla dos técnicas, el estilo que ya conocemos vintage o también con un enfoque bocce, que es algo como más libre, con formas muy artesanales, y viene con una tendencia que es la decoración balinesa, es traer todo lo de la India y empezar a involucrarlo en nuestra decoración. Y esos colores, ahorita que estábamos definiendo un poquito, que algunos son más cálidos, nos invitan como a la calma, de pronto esos que acabamos de ver son más sofisticados, dan una tendencia como más vibrante a una entrada, por ejemplo, quedarían perfectos ahí. Sí, le dan un toque de glamour pues como al espacio, porque ya complementamos la calma y los colores tierra y neutrales con un poco de dorado, entonces eso hace que la decoración que tengamos se vuelva completamente sofisticada, elegante y contemporánea. Me encanta. Por ejemplo, en el baño de nuestra casa tenemos el dorado, pero lo tenemos en la jabonera. O sea, el resto del baño es blanco, hay un azul, un gris, pero el toque dorado es la jabonera, o sea, no es un muro. Entonces, miren lo bonito que se puede jugar con eso. Vamos a conocer más de este tema después de esta pequeña pausa, así que ustedes no se muevan. Recuerden la línea telefónica 268-6033 por si usted tiene alguna duda o quizás tenga algo en la casa que usted quiera transformar, Alejandra nos pueda contar. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y seguimos hablando con Alejandra Ríos. Recordemos que ella es diseñadora de espacios y nos está hablando de las tendencias decorativas para la casa para este 2021. Entonces, Alejandra, ahí ya estamos viendo el comedor, estamos viendo otros espacios de la casa, pero ¿qué tal si nos vamos a conocer en este momento? Tú lo decías ahora, las mesas. Las mesas se vuelven súper importantes en el hogar, se vuelven muy funcionales, se vuelven protagonistas, pero entonces no solamente la mesita normal cuadradita. Entonces ahí vamos a empezar a ver, vean esta imagen tan bonita. O sea, vean lo que hacemos y son tres detalles que le ponemos y lo hace ver con un lujo impresionante.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo una licorera. Es un mueble decorativo donde traemos el metal y el cristal que hacen un complemento muy bonito y le ponemos el toque dorado del que hablábamos. Entonces, es un mueble funcional, guardamos todos estos elementos y ahorita en esta época de compartir y de celebrar en familia, tenemos un mueble completamente decorativo, pero que puede permanecer durante el tiempo porque es para almacenar y exhibir botellas de licor, cristalería y todas esas cosas que a veces ocultamos por no tener el espacio adecuado donde ponerlo. Metal y cristal, estás mencionando estos dos materiales, pero también la madera siempre es protagonista. Completamente, la madera es uno de los materiales que no sale de nuestra decoración y siempre lo tendremos presente. Acá, por ejemplo, tenemos una madera, pero le dimos el toque blanco para dar más amplitud, más espacio, más luminosidad, las formas curvas de las que hablamos, las mesas que se pueden guardar y combinar entre sí. Entonces son muebles que podemos usar para múltiples ocasiones, para la mesa de centro, para una mesa auxiliar, podemos tenerla en una habitación, son completamente multifuncionales y polifacéticos. Alejandra, pero, pues yo creo que esto cabe también resaltar que no, pues entonces uno dirá, pues que necesito un espacio muy grande para tener todas las mesas, pero estas son súper funcionales, lo que les vengo diciendo, para los espacios muy pequeños, porque ahora los apartamentos son chiquitos, chiquitos. Ajá, y precisamente hablando de colores, en esa imagen que vemos en este momento en pantalla, vemos el contraste entre el blanco y el marrón del fondo, con ese florero en el centro, cómo juega todo y nos deja al final una vista preciosa. Vemos en este momento otra mesa que viene como en escala. En escala. Hablemos de esta imagen que vemos en este momento. Bueno, esta es una propuesta como para poner en la entrada de la casa, de pronto acompañando el comedor o en algún espacio de la sala. Siempre pensamos en niveles diferentes de mesa para crear una composición armoniosa, pero pensando en la funcionalidad. Si necesito llevarme una mesa para otro lugar, podría hacerlo tranquilamente y acompañamos con un cuadro decorativo grabado que es uno de los, yo creo que los principales elementos que vienen para el 2021. Pero una los cuadros grabados. Oh, súper bonito, además porque vea, seguimos viendo los elementos de las materas. Es que ya no es solamente la matera de la mamá que veíamos en una esquina, en ese rinconcito o en el patio de la casa. No, señora, ya las materas siguen siendo esa protagonista y me encanta porque es que ese verde, a mí me fascina. Bueno, otro espacio de la casa. Muy lindo. Que sobre todo, pues ahora ya los hombres se están vinculando a este espacio, pero nosotros las mujeres somos las que más lo aprovechamos y son los tocadores. Entonces, ese tocador que precisamente nos puede convertir en ese espacio de belleza, de tranquilidad, de espacio íntimo, de amor propio, ahí que estamos viendo. Bueno, el tocador ha sido protagonista pues durante muchísimos años, pero de unos 2 o 3 años para acá se ha convertido en parte fundamental de las habitaciones femeninas. Acá tenemos un tocador con iluminación LED, perfecto para maquillarnos, para ponernos lindas pues y tenerlo como decoración en nuestra habitación o en algún cuarto pues o espacio de la casa que destinemos para él. Maderas claras, metales dorados y el cristal como protagonista también para el próximo año. Y el hecho de que tenga esa iluminación LED también nos permite estar mejor arregladas, luego le da ese toque decorativo del que tú estás hablando precisamente hoy para decorar esos espacios en el año 2021. Así es. Entonces, señorita, yo con una última pregunta, si estamos hablando de vamos con los colores, que puede ser ese verde oliva, que el azul sigue presente, que las mesas siguen siendo importantes, que podemos combinarlas muy bien con el blanco. ¿Qué no nos puede faltar en este 2021? Que tú digas es que es protagonista y no se puede dejar de tener en la casa, y si con el tiempo usted lo puede conseguir, genial. Y si lo puede obtener ya, pues sería hermoso tenerlo para este primero de enero. Bueno, yo creo que el infaltable para el próximo año sería tener una decoración verde, como ya lo hablamos, tener plantas naturales en los espacios es fundamental.
y ya la decoración que nos complemente esos colores de los que hablamos. Tenemos que tener cuadros, tenemos que pintar nuestras paredes, pero ponerles detalle, no solamente el color, sino complementar con cuadros decorativos, con espejos y con elementos que nos llenen el espacio y nos complementen el color. Muy bien, Alejandra, Sandrita, me acaban de informar en este momento que está sucediendo algo al interior del canal Telemedellín y por supuesto quiero ir a ver qué es lo que está pasando porque es algo... Tú no te lo puedes perder. No me lo puedo perder y no quiero que ustedes los televidentes, por supuesto, tampoco se lo pierdan porque esto hace parte en el marco de la celebración de los 23 años de Telemedellín. Así que yo me voy a desplazar, los voy a abandonar en este momento y... Pero yo ahorita les muestro. No, yo no me voy a desaparecer del programa, yo ahorita vengo, ¿listo? Muy bien. Ahí las dejo. Claro, Alejandra, que sí. Muchas gracias. Me encantó verte. Gracias a ti. Bueno, okay. Manuela. Nos cuentas. Vamos, exacto. Esperamos que nos cuentes muy pronto qué es lo que está pasando al interior del canal. Seguramente nuestros televidentes también estarán ahí intrigados con respecto a lo que pasa. Y vamos a seguir avanzando en esta entrevista con Alejandra, sobre todo porque hoy nos vas a dejar un mensaje muy especial con el tema de la decoración para el año 2021. Todavía nos queda una imagen más por ver. Es otro tocador que es un elemento protagonista en las habitaciones precisamente de las personas, pero también quiero que nos cuentes cómo estás terminando este año, Alejandra, cómo ha sido, porque lo hablábamos antes de entrar al aire, que no ha sido un año fácil para muchas personas, no ha sido la excepción, así que cuéntanos un poquito antes de que te vayas. Bueno, la verdad fue un año completamente atípico, diferente, un año raro para todos, pero fue un año en el que entendimos como lo esencial, en el que volvimos a la casa, en el que volvimos a darle fuerza a lo realmente importante y fue desde ese momento en el que nos enfocamos en mobiliario funcional y en darle a la casa pues como esos detalles y esos elementos que la convierten en nuestra zona preferida, en nuestro lugar favorito para que estemos cómodos, tranquilos. Entonces fue el momento en que volvimos la mirada a nuestra casa, a bueno, lo que es realmente importante. Perfecto, y para terminar precisamente de volver la mirada a nuestras casas, vamos a esta habitación, a esta imagen que vamos a ver precisamente de un tocador para que describamos qué es lo que estamos viendo aquí, los colores y esa tendencia en esta imagen. Bueno, hablando pues como de lo fundamental que es para nosotras las mujeres el estar bonitas, el sentirnos cómodas pues con nuestra apariencia, tenemos un tocador que es mucho más funcional porque detrás del espejo podemos almacenar lociones, maquillajes, cremas, tratamientos. Entonces es un mueble que nos presta la función de maquillaje y de todo pues lo primordial para las mujeres, pero donde podemos almacenar muchísimos productos y tener orden y limpieza en nuestra habitación y en nuestro espacio. Yo creo que eso es fundamental. A mí me encantan mucho los cajones, los armarios, porque todo está organizado y qué bonito que eso venga asociado precisamente con un buen diseño, como los que estamos viendo hoy aquí y nos traes tú, Alejandra. Hablábamos ahorita de ese verde oliva, definitivamente es el protagonista. Son muchos los colores con los que podemos jugar, pero tú te quedas con el verde oliva, me lo estabas diciendo en la pausa. Sí, para mí yo creo que es el color preferido en este momento, lo amo en las paredes, lo amo en los tapizados, me gusta mucho el verde contrastado con el dorado y pues me atrevería a pensar que puede ser el color del año 2021, todavía no ha sido designado por Pantone quien define el color del año, pero yo creo que podría ser uno muy parecido o estar apuntándole a ese tono. Para mí es el preferido del año. Esa es la propuesta que nos deja hoy Alejandra. Gracias por estar con nosotras esta mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa, por conectar con nuestros televidentes de Telemedellín y pues desearte una feliz Navidad, un año nuevo lleno de cosas bonitas. Siempre yo creo que son esas las intenciones que tenemos cuando finalizamos un año y que sea también un año de aprender y de fluir. Gracias por estar aquí, Alejandra. Muchas gracias.
gracias a ti, muchas gracias por la invitación y también los mejores deseos para este próximo año. Ya estamos terminando este raro, pero vamos que el otro viene con la mejor energía y va a ser mucho mejor. Que sigas con esa sonrisa tan linda que tienes, Alejandra, muchas gracias. Y nos vamos en ese momento a conectar precisamente con nuestra compañera Manuela Esteves, que ella dijo, yo no me voy a perder qué está pasando en el canal, y es que precisamente conmemoramos 23 años. Tiene que ver con eso, porque la gerente de Telemedellín, Mabel López, dijo, vamos a vestir de colores los pasillos de nuestro canal. Manuela, ¿dónde estás? Cuéntanos qué estás haciendo por allí. Sandrita, claro que sí, me vine a recorrer los corredores de Telemedellín porque tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy, son artistas urbanas y ellas le van a dar vida porque en el marco de los 23 años de Telemedellín, la gerente quiso darle color a este lugar. Señoritas, bienvenidas, me voy a hacer aquí en la mitad. ¿Cómo están? Estoy con Manuela y con Ana Milena. ¿Por qué es tan importante hacer parte ya de lo que hace Telemedellín, de lo que es Telemedellín y con sus colores? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que con el tema de lo cultural y de las telecomunicaciones, el arte también hace un gran papel, sobre todo también por el programa de Más que un Muro, ¿cierto? Entonces, la idea es darle vida al espacio, al entorno y contar todas las historias por medio de las telecomunicaciones, de la transmisión. Me encanta eso. Ana Milena, ¿qué vas a hacer tú en estos muros de Telemedellín, en estas columnas? Queremos como entablar ciertas cosas con la cultura, además de lo que hacen acá principalmente, que es como todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, las cámaras, que vamos a mirar esto allí, que el tema allí, que el público, como entablar todo lo que hacen acá y relacionarlo con el ambiente. Me encanta. Y el arte aquí presente en el canal Telemedellín, y por eso es un regalo que le estamos dando no solamente a los empleados, a esta familia de Telemedellín, sino a cada uno de sus televidentes. Aquí ustedes están viendo que apenas está iniciando eso, está todo gris, absolutamente gris, pero yo quiero que ustedes mañana no se pierdan Mi Parque, Tu Casa, porque les voy a mostrar ese resultado final de estas dos grandes artistas locales de aquí de la ciudad, artistas urbanas que vienen a plasmar lo mejor de ellas, lo mejor que tienen las comunicaciones aquí en el canal Telemedellín. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero ya regresamos con más. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y aquí estaba yo hablando con Jessica porque precisamente tiene unos productos que me encanta, y además que el cuidado, además del rostro, y además las mujeres, cuando empezamos después de los 25 años, a cuidarnos más porque vamos perdiendo precisamente el colágeno. Entonces, Jessica, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, muchas gracias por invitarnos y muy buenos días a todos ustedes. Pues a ver, hoy traemos unos sueros, Dominus les presenta a ustedes unos sueros realmente que es colágeno, pero sí, en sí es ácido hialurónico, vitamina A que es retinol, vitamina C, aloe vera, pero antes de eso quiero contarles que esto es un producto importado de París, de Francia, tiene registro INVIMA espejo, que eso lo hace boom, que es espejo, quiere decir que es un registro INVIMA que en otro país es un éxito y que en Colombia se puede comercializar, por eso lo tenemos hoy acá en Telemedellín y estamos hablando de estos sueros o este gel que lo que hace es abolir todas las rutinas de belleza que usted tiene, porque normalmente, Manu, uno va por la noche y tiene que quitarse el maquillaje, aplicarse la vitamina hacia el contorno del ojo, empezar luego con el ácido hialurónico, bueno, un montón de cosas para que la piel permanezca fresca. Les cuento que hoy Dominus para ustedes tiene estos serum o sueros, como les decimos, muy importantes por lo siguiente. Una gota, les voy a mostrar, ¿y cómo se tiene que aplicar? Una gota, que lo ideal es que sea en este dedito anular, simplemente una gota en su piel aporta alrededor de 6, como si se hubiese tomado 6 litros de agua, y su piel queda completamente hidratada. ¿Por qué? Por el ácido hialurónico. El aloe vera, ¿qué hace el aloe vera? Pues sabemos que el aloe vera es bendita, inclusive las abuelitas lo usaban para las quemaduras, ayuda a relajar la piel, hace un efecto de verdad relajante, que eso lo empezamos a perder con el tiempo. Otra cosa que tiene esto que es maravilloso, y es que en realidad nos genera, es un antioxidante, nos genera que la piel no se envejezca tan rápido. Y les quiero contar que tiene vitamina C. La vitamina C es, inclusive ahorita hasta se la aplican en las nalgas porque lo que hace es una especie de relleno. Entonces, colágeno, ácido hialurónico, vitamina C, retinol. El retinol lo que hace es aclarar nuestra piel, un tono de piel. No digamos mentiras, la piel que teníamos de 15 años no es la
misma piel que tenemos ahora, y yo creo que todas. Sí, a todas nos pasa, precisamente tú dijiste, entonces yo me aplico las goticas, pero ¿qué es lo que hago ya eso es para llevarla al rostro? Mira, yo voy a hacer acá ¿sí? una presentación cortica, sé que te debes de alejar porque pues por seguridad, ¿sí? tranquila, no hay problema. Acá ya tengo la gotica, lo que tienen que hacer es muy sencillo, simplemente hacen su limpieza, ojalá con agüita micelar, y lo que tienen que hacer es empezarla a poner en toques en su rostro, toques. ¿Y saben por qué en toques? Inclusive esto es muy importante porque es como es serum, lo que hace es que penetra las tres capas de la piel, a diferencia de una crema. La crema es muy densa y se queda en la primera y segunda capa. ¿Cuánto puede valer un ácido hialurónico en cualquier clínica estética, digámoslo así, en esta ciudad? No se pasa de 200 mil pesos. Hoy Dominus Natural envía a usted los dos sueros, estamos hablando del de día y el de noche. Usted hoy se levanta, ay, otro datico, que no ¿sí? se me vaya a pasar. Este tiene protector solar, o sea que usted no tiene que aplicarse otro protector solar y luego nada. Usted simplemente se aplica en el día, luego si se va a maquillar o si va a salir así, y no tiene ninguna complicación. Así que este se aplica en el día y este en la noche. Recuerden que este es importado, que es una marca que realmente estamos haciendo un impulso aquí en este canal y que por eso lo tenemos en un precio muy especial. Y es que un solo suero de esto en el mercado, en tiendas, digámoslo así, por internet, tiene un costo de casi $100, 150 euros. Recuerde que París y Francia son las casas estéticas más importantes de belleza. Hoy usted se va a llevar los dos, el del día y el de la noche, por un precio muy especial de 99.900 pesos. Pero cuidado, deben marcar ya nuestras líneas porque son las primeras 40 personas que marquen al 322-7172, 322-7172 y nuestro WhatsApp 300-448-8689. Recuerden que se van a llevar un precio especial, los dos por 99.900 pesos, y les vamos a regalar este arito de luz. Este aro de luz se coloca en el celular y ya usted se toma sus fotografías. Es un regalito extra por esta Navidad, así que a marcar ya 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. Una última pregunta, ¿y el domicilio? ¿Es solamente aquí en Medellín o en dónde? El domicilio es completamente gratis en todo el Valle de Aburrá. Usted paga solo sus 99.900 pesos y mire lo que se lleva. Y fuera de eso, si está por fuera de Medellín, el costo es muy pequeñito porque tenemos unas alianzas con las empresas transportadoras. A marcar ya 322-7172. Y las redes sociales también, porque por allí claro. también pueden conseguir esa promoción. Inclusive, me acabas de acordar de algo, sí. Manu, gracias, y es que las compras que hagas, y si tú te inscribes en nuestras redes y nos empiezas a etiquetar, estamos como Dominus.colombia en Facebook y en Instagram, puedes entrar en el sorteo de 2 millones de pesos, uno que será entregado el 22 y otro que será entregado el 30 de diciembre, así que a etiquetarse ya, a marcar ya, a hacer sus compras para que participen por 99.900 pesos, esta promoción tan especial, y para que participen por este millón de pesos el 22 y el otro el 30. Muy bien, Jessica, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Manu, por invitar. Te invito a que te quedes muy cerquita porque enseguida vamos a hacer ejercicio aquí en Mi Parque, Tu Casa, así que no te muevas. Ya volvemos con más. Parque Tu Casa, con muchas recomendaciones. Manu se fue a recorrer el canal, volvió, ella ha estado muy activa esta mañana, eso me encanta. Por eso es que me gusta trabajar contigo, Manu, porque siempre estás en todo. No, yo corro, subo a las 5:30 de la mañana, ya había hecho mi rutina de ejercicio, vamos, maquillaje, es que hay una sorpresa en el canal, entonces por eso. Y eso es lo importante, hacer ejercicio por lo menos, o mínimo 3 veces a la semana, para que cuando toque el corre y corre, usted no se sienta alcanzado, usted se sienta que puede y tiene la capacidad de hacer eso, y eso es cualquier edad. De hecho, Manu, cuando dejamos de hacer ejercicio, porque tenemos épocas a veces, sí, claro. Personas menos disciplinadas que tú, dejamos de hacer ejercicio y retomamos esas rutinas, parece que cuesta más, luego tenemos el cuerpo más cansado, nos cuesta incluso respirar mejor. Ya cuando vamos otra vez teniendo esas rutinas, como les digo, volvemos a estar mejor. Así que esa es la invitación y precisamente hoy seguimos, veo que seguimos con esto del INDER, eso así me gusta es. Mucho. Gladys Henao es formadora del INDER y nos trae precisamente algo bien interesante en la mañana.
mañana de hoy. Así que la saludamos, Gladys, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Gladys Henao, soy formadora de Linder Medellín. Para el día de hoy vamos a tratar un tema de coordinación. ¿Qué es la coordinación? Es una capacidad física que nos permite realizar movimientos de forma controlada y de forma muy armónica. Inicialmente a las personas se les dificulta, sobre todo cuando a temprana edad no han trabajado muy bien esta capacidad. Pero desde Linder traemos para todas las personas opciones y alternativas para que comiencen desde ya a ejercitarse y a trabajar todas estas capacidades físicas. Para el día de hoy vamos a hacer una rutina supremamente básica de aeróbicos, así que todos muy invitados desde la casa a ponernos cómodos. Y va a ser algo muy básico, así que nos la vamos a gozar. Muy bien. Vamos con la rutina. Muy bien, vamos a iniciar con la rutina. Eso es. Abro, cierro. Excelente. Muy bien, vamos a preparar doble paso lateral. Este mismo que estás haciendo desde allá de tu casa. Adrián Duarte. Desplázalo. Síguelo. Vamos con ese movimiento de brazos. Una más. Y ahora vas a caminar. Eso es. Vamos con dos más. Excelente. Ahora solo dos laterales. Eso es. Y ahora dos caminas. Siempre movimiento de brazos. Síguelo. Una más. Ahora camina. Una más. Y te vas a quedar paso en B. Eso es. Síguelo. Y se va a preparar para laterales. Eso es. Separa bien la pierna. Ahora vamos a hacer cuatro pasos en B, cuatro laterales. Dos más. Mi gente latina, una laterales. Dame cuatro más. Cuatro, tres, dos y te quedas en este. Muy bien, ahora vamos a unir todos esos movimientos. Y te vas a preparar. Cuatro, tres, dos y lo desplazas. Una más. Ahora lo caminas. Uno más. Y paso en B. Laterales. Y vuelves a este. Eso es. Espero que estés muy activo desde tu casa. Ahora lo vamos a hacer por izquierda. Prepárate. Cuatro, tres, dos, vamos por izquierda. Eso es, una sola, camínala. Paso en B. Laterales. Y vuelves a este izquierdo. Vamos, eso es. Excelente. Cuatro, tres, dos, vuelves a izquierda. Camínalo. Vamos con paso en B. Y laterales. Cuatro, tres, dos, marcha. Eso es. Desde tu casita, muy activo. Recuerda, Linder Medellín tiene oferta para todas las personas. Para que te actives desde tu casa o ahora que lo estamos haciendo a modo presencial. Muy bien. Sigue marchando. Ahora lo vamos a hacer una vez por derecha, una por izquierda. Y vamos a este. Este. Eso es. Excelente. Cuatro, tres, dos, vamos.
Paso en B. Y lateral. 4, 3, 2. Vamos por izquierda. Eso es. Camínalo. Vamos con paso en B. Laterales. Vamos. 4, 3, 2. Repítelo nuevamente. Ya lo tienes. Camínalo. Recuerda este paso en B. Laterales. 4, 3, 2. Nos fuimos. Desplázalo. Memorizando lo que sigue. Paso en B. Vamos. Eso es. Laterales. 4, 3, 2. Regálame una vez más. Derecha. Camínalo. Paso en B. Tres, 4, 3, 2, nos vamos a izquierda. Eso es. Camínalo. Paso en B. Laterales. Y este, vamos. Te vas a quedar. Eso es. 4, 3, 2, vamos una vez más. Ya lo tienes. Camínalo. Paso en B. Excelente. Laterales. 4, 3, 2. Vamos, cámbialo. Eso es. Camínalo. Vuelve la B. Excelente. Laterales. 4, 3, 2. Y te quedas. Muy bien. Ahí pudimos observar movimientos coordinativos, ¿cierto? Movimientos de brazos, piernas, lateralidad y memoria motriz. Vamos a hacerlo la última vez, ya lo tienes. Eso es. Sigue. Yo te digo cuándo. 4, 3, 2, nos fuimos, va. Doble paso. Facilito, camínalo. Paso en B. Excelente, y vamos con laterales. 4, 3, 2, cambia de lado. Vamos, eso es. Camínalo. Paso en B. Súper fácil. Elementos básicos de aeróbicos. Vuelve. Vamos. Camínalo. Paso en B. Ahí mientras que empezamos a bajar en la intensidad a esta rutina, porque yo la veo pues la más activa. Se vio, se aprendió todos los pasos. Estábamos súper concentradas. Camínalo. ¿Sabes qué te iba a decir, Manu? Paso en B. Y a Gladys también, que me sorprende, porque ella no ha parado un instante y está dirigiendo la rutina y no se le siente fatiga en ningún momento. O sea, como si no acabara de empezar. Y la sonrisa y ella. Ajá, la actitud. O sea, todo, me encanta. Profe, por favor, recordemos que aquí en diciembre también vamos a seguir haciendo todas esas rutinas, que lo pueden hacer también de forma virtual y algunas presenciales. Por favor, esa invitación. Claro que sí. Pues entonces la idea es que durante este mes no vamos a parar, ¿cierto? Desde tu casa vamos a tener también actividades presenciales, tanto como virtuales. Entonces siempre estar muy conectados a nuestras redes sociales, muy pendientes, siempre muy pendientes a seguir ejercitándonos durante este resto de año. Y yo lo que veo también aquí es que la atención es fundamental para poder llevar esa coordinación. Se ve fácil, pero yo creo que cuando te pones a hacerlo no es tan fácil. No, o sea, que hay que poner atención. Sí, nosotros que estábamos acá sentados y pensábamos concentrados, yo listo, va a seguir con el siguiente paso. Ay, no, me perdí. Vea lo que le sucede a uno, o sea, con eso. Simplemente observando. Ajá. Así es esa capacidad coordinativa que debemos de tener absolutamente todos. Exactamente. Y es una condición que hay que comenzar a trabajar a tempranas edades, ¿cierto? Uh-huh. Para irla fortaleciendo, para irla estimulando. Aunque nunca es tarde, ¿cierto? Hay personas que dicen, soy muy arrítmico, no me da, pero comienzan el proceso y les va supremamente bien. Me hiciste acordar de una situación particular, porque cuando uno está, por ejemplo, de fiesta y estamos siguiendo una coreografía, uno se siente ahí feliz, cree que lo está haciendo muy bien. Y si tienes, no sé si es la dicha, la fortuna o la desgracia de que te estén filmando y luego ves esos videos, mejor dicho, para reírse. No, pero Gladys, qué bien, qué rico, de verdad, tu actitud, sobre todo esa alegría, que yo creo que a la hora de hacer ejercicio tan importante.
y el beneficio no solo físico, sino también mental que aporta esto. Así es. Exactamente. Profe, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, profe, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Sandrita, se nos acabó el programa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero mañana tenemos nuevamente la cita a las 9:35 de la mañana. Así es, muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio en Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Manu, y gracias a los televidentes también. Señorita, a usted y a todos los televidentes les tenemos una invitación para que hoy a las 6:30 de la tarde se conecten, por supuesto, con el canal Telemedellín, porque iniciamos las novenas navideñas. Muy bonitas las novenas, no se las pierdan, 6:30 de la tarde. Muy bien, un abrazo, nos vemos, chao, chao.